Deben aumentar la velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. Ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Aunque si ustedes lo consiguen, podrán evadir cualquier clase de peligro, sin duda alguna. ¡Oye, gata, aquí arriba! ¡Qué hermoso atardecer! ¿Qué es lo que sabrá un Goomba? ¿Habrá alguna forma de llegar al fondo? ¡Agüita! ¡Muchas gracias! Aquí estas lianas están perfectas. ¡Las galletas de Madame Foster son mías! ¡Estas delicias! ¡Estas galletas son mi vida! ¡Las he comido desde que era niña! ¡Permití esas cenas! ¡No! ¡20 docenas! ¡Ya no debo comer galletas! ¡Pero adoro estas delicias azucaradas! ¡Tomas! ¡Ellas son tus amigas! ¡Debes rendirte ante el poder del chocolate triple! ¡Me las daba desde que era niña, pero nunca eran suficientes! ¡Así que debo comer más! ¡No me detendrán! ¡Soy la señora de las galletas! Sí. Pues, lo siento. Había tratado de decírtelo. La noche que me quedé en tu casa, estaba intentando decírtelo. ¿Quieres escuchar la peor parte? Es que todos estos años fuiste tan especial con las chicas que creí que... Tal vez eso era porque yo también te gustaba a ti. Y luego, claro, me dijiste que saliera con Nick y entendí que jamás me ibas a ver de esa manera. ¡No por el lobby! Y también posee un sistema de camuflaje de distorsión de nueva generación. ¿Sabes lo que significa? Tres veces he recibido orden de Lenin. Y la medalla al héroe del trabajo socialista, además. Y lo que deseo saber, lo averiguo. Lo que ahora necesito saber está aquí. Usted es un hombre difícil de leer, profesor Fox. Así que lo haremos, como se dice, a la antigüita. Nos ayudará a buscar lo que queremos. Pero ahora, el siguiente nivel de armas será nuestro al fin. ¿No los quiere de verdad? ¿Por qué los abandona? ¿Te crees especial, vaquero? ¡Eres un pedazo de plástico! ¡Te fabricaron para ser desechado! ¿Qué? ¿Quieres que tu mami venga? ¡Ella jamás te amó! ¡No te portes como un bebé! ¡Empújenlos a todos! ¡Esto es lo que pasa cuando los tontos quieren pensar! ¡Todos somos basura! ¡Esperando que nos desechen! ¡Esos son los juguetes! ¡Me voten! ¡Técnicas especiales es... ¡El misil Scout! ¡Toda la fuerza de mi masa muscular en un golpe! ¡No seas ignorante! ¡No tengo puntos débiles! ¡Date! ¿No entiendes que con mi peso y velocidad es como si intentaras detener un camión en movimiento con un golpe a la puerta? ¡Estúpido mocoso de mierda! ¡Yo soy único! ¡No puedo detenerme a esta velocidad! ¿Hasta crees? ¿Piensas que puedes derrotarme con algo así? ¡Ahora verás quién es el gran Jerry Tyson! Que eres medio desviado y que cómo dejó ir a alguien tan atractivo como yo. ¡Es tierra! ¿Qué crees que voy a hacer con esto? ¡Es tierra! ¿Qué es esto? ¿Una prueba fotográfica, tablón? ¡Se va! ¡Ay, no! ¡Parece teibolera! No, quien es más querido por todos ustedes soy yo, que soy la primera y única voz. Hola, ¿qué tal? Soy el queridísimo Bob de la primera temporada. ¿Me recuerdan? Los extrañé mucho. Y veo que ya todos están grandes. ¡Percebes! Esto es gracias a todos ustedes.
Y para celebrarlo, les tengo una linda canción. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Pizza es la mejor pizza. La pizza de Don Cangrejo, Yeye, es la mejor pizza para ti, para mí. ¡Hola, niños! Soy su nuevo profesor cool, no un tipo tenebroso con siniestros planes secretos. En fin, voy a ir directo al grano. Si pudieran cambiar un detallito de este mundo, ¿me cambiarían? ¡No es viable! ¿Alguien más? No sé a ti. Pero lo más importante, si yo tuviera que cambiar una cosa en el mundo, pues eso sería erradicar la risa. ¡Ah, mi René está un lamebotas por buenas notas! ¡Es bueno saberlo, bueno saberlo! ¡En fin! ¡Este es el cerebro de un niño promedio! ¡Este! ¡Este es el jajagaparrizábalo! En esta curiosa zona morrada está toda nuestra capacidad para reírnos. ¡Durante años he intentado encogerlo o extraerlo por completo! Russell Stein, en mis días de juventud, había un cabrón llamado Selcota. Vi cómo lo mataron por negro. Lo golpearon, pisotearon, le dispararon, lo pisotearon otra vez y luego vi cómo defecaron en él. Juro por Dios que vi cómo le vaciaron la pistola al negro. ¿Me entiendes? ¡Se cagaron en el negro! Y ver eso me hizo pensar. ¡Rayos! ¿Qué hizo para enfurecer esos cabrones? Que las Valquirias te den la bienvenida y te guíen por el gran campo de batalla de Odín. Que canten tu nombre con amor y furia para que lo escuchemos alzarse desde las profundidades del Valhalla y sepamos que has tomado el lugar que te corresponde en la mesa de los reyes. Porque ha caído un gran hombre. Un guerrero. Un jefe tribal. Un padre. Uy, son pretzels. Gracias, Reinaldo. Sí, tomé un pretzel de ese muchacho. ¿Y qué? Oh, pues gracias. Yo no sé de qué hablas. Oh, lo comí después. Bueno, ya, yo lo hice. Ha sido peor que un dolor de muelas en mi vida. Te mereces la expulsión, Kid Butowski. ¿En serio? No tienes pruebas ni tiempo para nada. Viste a tu chica directora, estás regalando todas tus cosas. Dejaste a tu amigo irse con tu armadura. Eres Iron Man y él solo lo tomó así. El hermanito entró, te golpeó y tiene tu traje. ¿Qué queremos de ti? No. ¿Qué quieres tú obtener de mí? Porque tú te volviste un problema. Problema que yo tengo que resolver. Skipper, tal vez sea tarde. Me tomé la libertad de revisar los videos de seguridad donde aparecen estos dos delincuentes. Observe. Doris, la delfín. Nadamos como uno y toqué tu hermosa aleta. Y terminamos porque conociste a otro en capreta. Ay, perdón, este no era. Análisis. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es. Bien, rico. Manual. Problema o resuelto. ¿Qué te hace pensar eso? Cinturón, muchachos. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que caeremos en picada. Tu hijo, Lord Chen, vio un poder siniestro en los fuegos artificiales. Lo que había traído color y alegría, también podía traer oscuridad y destrucción. Los preocupados padres de Chen consultaron a una adivina. Ella predijo que si Shen continuaba por ese camino de sombras,
sería vencido por un guerrero de blanco y negro. Do menor, en tono de do menor. Súbditos y súbditos. Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek. ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla en Po? Caballeros, ya no importando su noche. Al dormir, mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él. ¡Escuchen, estúpidos! El entrenamiento comienza a las 11 en punto. Si no han estirado para cuando empiecen, es un retraso de 40 minutos. ¿Me entendieron? ¡Que si me entendieron! Me encanta doblar, igual que a mí. Oh, voy a llamarlo Ben, como la primera parte de mi nombre, Bender. ¡Ese es mi bastardo! ¡Hora de que te calles! ¡Sigo sin poder hacerlo! ¡Ups! ¡Tenía el seguro! He tomado muchas malas decisiones en la vida. Ahora veamos si soy capaz de tomar una buena. Perdónenme. No lo haré. Me iré cuando hable con él. Tal vez esos bárbaros no usen la reja. Tal vez ya están aquí. Yo no lo creo. ¿Por eso lo haces? ¿Ayudar a estas personas a mitad de la nada? No tengo elección. ¿Seguro que no quieres disparar? Soy un gran blanco. Debilucho. ¡Bravo! ¡Estupendo! No debí comerme toda esa chatarra callejera en Tijuana. ¡Oh! Olvidé esa bomba de racimo. ¡Ah! Ahí viene el Transformer. ¡Ay, mi tiempo! Al fin la estrella es mía. ¡Ahora soy invencible! ¿Cuál es tu nombre? No sé si sepas quién soy, pero voy a casarme con una princesa y gobernar el mundo. ¡Sáquenlo de mi vista! ¡Veremos si ese tal Mario es tan rudo cuando me vea matar a su hermano! Peach, yo sé que gobernaremos al amanecer. ¡La, la, la! A ver, ¿calzoncillos? Sí. ¿Capitán? Sí, también. Estoy bastante seguro de que soy el Capitán Calzoncillo, por lo que ustedes deben ser mis leales ayudantes. ¡No teman! Este planeta está a salvo bajo mi constante vigilancia. ¿Qué es esto? ¡Pobre hombre! Estás atrapado en una especie de prisión cuadrada invisible. ¡Hermanos grandes, no deben molestar! ¡Dulces serán! ¡No hacer rabiar! ¡No hagan nada que los haga pelear! ¡Quiéranse mucho y si tú eres mayor, demuéstrale qué ejemplo eres hoy! Roguemos, hermanos, que el gran niño nos castigue con una mala pesca. ¡Un poco de autocontrol, por favor! ¡Traen este desorden, esta aberración, hasta el corazón de nuestra comunidad! A partir de hoy, nadie jamás volverá a cuestionar mis poderes. A partir de hoy, si hablan de ti, hablarán solo de cómo me suplicaste morir. Y yo, como soy muy piadoso, te complací. ¡Levántate! ¡No vuelvas a darme la espalda! ¡Quiero que me mires cuando te mate! ¡Y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos! Caballeros, algo me ha dejado perplejo. Marinos abandonando sus puestos sin órdenes y sin permiso. Hombres ante el mástil, tratando de tomar la nave. ¿Qué pasó, primer oficial? ¡Hola! ¡Hola! ¡Yuri! ¡Ya! ¡Recuperamos el servicio! ¡No lo sé!
cogió. Y con la imagen de un trenecito. Tal vez yo pueda serte de ayuda. Yo soy sorbitol, maltitol, xilitol, manitol, carbonato de sodio, lecitina de soya, glicerina, vegetal y talco. Pero por la economía del lenguaje, puedes llamarme chicle. Gracias, Xoquetes. Tengo una enfermedad que me paralizó el nepe. No puedo caminar y uso el trasero para hablar. Estoy deprimido porque no tengo un enanito sentado en mis piernas. Pienso en el sexo todos los días. ¡Qué vitalidad tan formidable! Las Sailor Guardians y sus planetas guardianes vinieron por su propia voluntad. ¡Qué suertuda! Terurun es el alter ego de Telu. Florecerá maravillosamente después de absorber la vitalidad de las personas. Concentraré la energía de vidas humanas gracias a que estas flores absorben a sus huéspedes. Una mala reputación tendría menos pretendientes y podría concentrarme en mis aventuras. Nunca envíes un robot versión 1 para un trabajo que necesita un robot versión 2, papá. En la actualidad, si quieres trabajar en un lugar como el del señor Gar, tienes que hacer algo realmente especial. ¿Cómo? ¿O sea que el gran Hal Jordan le tiene miedo al otro equipo? Te lo he dicho antes. Nunca me hables cuando estoy comiendo. ¡Basura! Estás actuando de forma arrogante, basura de fuego. No te preocupes, yo siempre trabajo solo. ¡Ya, cállate! ¡Deja de pretender que mis ataques no te están destrozando! ¿A quién le importan esos tontos de Fairy Tail? ¡Hola! ¡Hola! ¡No los necesitamos! ¡Deshagámonos de los estorbos! ¡Oiga! ¡Puedo ver mi pantano desde aquí! Y luego compraré un castillo, con una terraza en la azotea, desde donde saludaré a mis admiradores, usando mis capas. Lisa, aprendí una valiosa lección. La pluma es más poderosa que la bolsa de excremento. Sin mamá que venga a molestar, espadas puedo usar, salchichas almorzar. Tesoro o lo que sea. Espera, ¿qué? ¿Esa cosa es peligrosa o está hechizada o vigilada por centauros? No. Soy el señor Ghosty B, granje y junto palabras con complejidad no hay fin. Para el Dino Rappi, ponte atento o te perderás lejos con tu lento pensamiento. Ve doctores para evitar el dolor que tú sentirías si quieres luchar con Ghost el Furioso. Si hundido hay que estar, yo estoy bajo el mar estruendo. Vence al silencio, granje, al rival siempre va a destrozar. Las lámparas y sus fuertes. Puedo percibir el sentimiento de ira y tristeza. El momento de debilidad de mi próxima víctima. Una presa fácil para mi Akuma. Todo está saliendo grandioso de acuerdo con el plan. Pronto los Miraculous serán míos. ¡Tráelos a mí! ¡Tráeme los Miraculous! Hola, soy Tobias Wilson y esta broma se llama ¡Ya levántate! ¡Sí! De acuerdo, son las 5 a.m. y mi papá se va a levantar para ir a trabajar. Pero puse mi patineta bajando las escaleras. ¡Shh! Vamos a ver qué pasa. Esta fue una broma extrema con Tobias Wilson. Querido diario, nadie siente tanto dolor como yo. Nadie sufre tanto como yo. Soy diferente. Estoy solo. Ojalá alguien quisiera acercarse a mí. ¿Qué crees que estoy escribiendo mis lúgubres pensamientos? Para volver a la vida a la serpiente Schnitzel. Y combinaremos el poder de la internet con el del inframundo. Ay, mi dulce y querido Simon. Te compartiré mi sabiduría, si me dejas. Difícil. Por favor, hacer algo maravilloso es tan fácil como manifestar tu propia realidad. Thank you.
presentarle a mi hijo Freezer, acá mi hijo. Y ahora en adelante, este pendejo se encargará de mi ejército. La única diferencia que notarán es que Freezer es mexicano. ¡Aguas con lo que me dices, puñal! Decirles esto. Ay, no después de que me dijeron lo orgullosos que se sienten. Es que para ellos soy la nueva Raven y la nueva Raven no mete la pata. Víctor fue por ponche. ¿Quieren venir con nosotros? Míralo, es tan vil, tan malvado. ¡Ay! Recuérdame por qué estoy dejando este bombón solo. No necesitamos un tonto plan. Solo tenemos que patearle a su súper trasero. ¡Al diablo! Es más, lo haré yo misma. ¿Dónde está? Salvará. Algún día te tenías que morir. Pero sonríe. Esto es un juego de armas. ¿Y tus últimas palabras? Bueno, te mueres y ya. No, en serio. Gritar no te sirve de nada. No hay necesidad de tener miedo. Ni vida. Ya me están aburriendo. No te refieren con cada vez. No usaré esto. Jamás usaré esto. ¿Por qué no los van a hacer más grandes? Soy horrenda. ¡Se me vieron a un tatas de mis tatas! Puedo hacerlo. Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Así que tú y tus amigos creyeron que dominarían el mundo, ¿eh? Pues no sabían que se enfrentarían a Hugh Neutron, ¿verdad? ¡Habla! No puedes hablar, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque eres pantalón. ¡Perdiste! Sonic, gracias. ¿Sabes? Después de 25 años como archienemigos, creo que hemos llegado a sentir un verdadero afecto justo donde te quería. ¡Tus homólogos metálicos! ¡Escucha! ¡Activa su sobrecarga máxima! ¡A salvo! ¿Buscabas algo, Sonic? Temo que tu capitán ya se fue por el pan. ¿Y cómo voy a tener el respeto de Batman cuando trabajo con estos imbéciles? Fue tan malo que hice que me enviaran a este agujero a propósito. Pues tomen una bomba, 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 todos una bomba, bomba. ¿Por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Pasa a su lado todos los días y nadie me nota. ¿Pero esos tres qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos. ¡Que no responderemos y atacaremos! ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona? ¡No volveré! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Tabla, bla, 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 eres una criatura increíble, hombre araña. Tú y yo no somos tan diferentes. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. ¡Ah, planté la maceta! ¡Qué inesperado! Te contaría mi último plan. Yo creo que estás ocupada. ¿Lo ves? No necesito ver el ornitorrinco. Bien, planté la maceta. Ya que te dejaron plantada, te demostraré la gran maldad y mi último invento.